hay una parte de un mercado desleal que no se ha dado cuenta que, pues, al final de cuentas están afectando la cadena productiva también interna de aquí del estado, y que tarde o temprano también a ellos les va a repercutir porque, pues, está entrando igual más material, y pues esa competencia que ellos están haciendo ahorita en importar el corte y armarlo a otro precio va a estar repercutiendo más en las ventas también y en la fuente de empleo. Han bajado mucho las ventas aquí a nivel nacional, los clientes de nosotros están afectados, no tienen la misma venta que tenían nosotros años anteriores, y los precios principalmente de los artículos que ahora buscan también, pues, son muy castigados para poder competir con lo que está entrando de zapato de Asia. A nosotros lo que nos motiva y lo que estamos ahorita también pendientes es que están acercándose con las cámaras, se está haciendo algo también con la Secretaría de Hacienda para ver también lo de las aduanas y que no entren los materiales, pues, por varias aduanas, porque hay alrededor de 40 aduanas en la República. Se está tratando de que sean 4 o 5 aduanas por donde pueda entrar el zapato para que esté bien valuado el zapato y pues no sea una manera desleal. Las estadísticas que nos llegaron sobre la importación de calzado chino, eso ya no está preocupante. Lo que está ahorita preocupante es que están trayendo cortes. Entonces ahorita nos topamos con muchísimas fábricas, sobre todo del sector deportivo, que ya no están importando zapato, ya lo hacen, lo montan aquí y con eso pasa como clasificación de origen. Porque el corte se lo traen y tú metes el sintético, y metes la suela y metes las agujetas y todos los otros componentes, y al final termina siendo un zapato mexicano, cuando el gran valor que es del sector curtidor para nosotros, que es el corte, pues ya se lo están trayendo de China o de Vietnam o de Taiwán, de países donde no existe la restricción. Volteas y ves a estas grandes fábricas, importantes fábricas, que pues siguen produciendo y se supone que es zapato hecho en México, y volteas y resulta que los componentes no son. Entonces es un problema que lo traemos no de ahorita, traemos 4 o 5 años, y esto se viene no disminuyendo, se viene incrementando. Cualquier piel acabada que venga de cualquier país, definitivamente China no va a venir, pero de cualquier país, claro que afecta a la industria mexicana.